Para la Raza, con Fernanda Tapia y varios más. Amigos, amigas, toda la audiencia, sea bienvenida aquí a Para la Raza y varios más. Hoy sí, de plano, qué descaro el mío. Vine color amarillo, yema de huevo. El que de amarillo se viste. No, bueno, no, pues, ¿qué les puedo explicar? Oigan, pues, vamos a arrancarnos. Hoy es día de informes y también el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Que, qué terribles resultados. Fíjense que por el COVID retrocedimos 10 años en lo que habíamos avanzado para lograr las metas 2020. Ah, luego les contaremos de eso. ¡Qué tristeza! Pero vámonos a arrancar hoy, así como vas, con nuestros reporteros de Cadena Raza, Alfonso Bárcenas. Cuéntanos, ya viene el informe, compañero. Así es. ¿Qué tal, Fernanda? Muy buena tarde. Te comento que será a las 5 de la tarde cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dé un informe de labores al cumplirse 2 años de haber asumido la presidencia de la República. El acto se llevará a cabo en el patio central de Palacio Nacional, en donde por cuestiones de seguridad derivado de la pandemia, espera que el mandatario federal esté acompañado solo de los integrantes de su gabinete legal y ampliado, y por supuesto, de su esposa Beatriz Gutiérrez. Fernanda, cabe destacar que el presidente ofrecerá su informe de labores en medio de una crisis sanitaria, por supuesto, derivado de la pandemia de coronavirus, y también este será un tema muy importante que el presidente de la República deberá de informar al pueblo de México, ya que esta acción que se haya que llevar a cabo por la tarde, pues prácticamente va dirigida a los ciudadanos, al pueblo de México, porque no es un informe totalmente oficial como el que todos conocemos. Asimismo, hay que destacar que el presidente de la República hoy por la mañana no ofreció su conferencia de prensa, precisamente para dar a conocer ya directamente a la nación qué es lo que está haciendo, qué es lo que se hizo en estos 2 años que lleva ya de gobierno, y prácticamente inicia un año más, el tercero de su administración. Se espera que los temas sean salud, economía y, por supuesto, Fernanda, seguridad pública. El tema más batallado precisamente por el presidente de la República, que tanto ha reconocido también sus conferencias, que ha falta mucho por hacer, es el tema de la seguridad. Sin embargo, sí hay avances muy importantes, pero lo más importante, dijo, es terminar al 100% con la inseguridad y con la corrupción. Son los temas que se espera que dé el presidente de la República hoy aquí en Palacio Nacional a las 5 de la tarde, Fernanda. Pues ahí estaremos más que pendientes, compañero. Muchísimas gracias, Alfonso. Un abrazo. Igualmente. Y vámonos ahora con Margarita Nicolás, porque mediante cambios a la Constitución, la diputada petista María Rosete busca darle el estatus de trabajadores a 32 millones de vendedores ambulantes de la República. Oiga usted, pues si eso corre en nuestras venas desde antes de los españoles. A ver de qué se trata esto. Margarita, adelante. Gracias, Fernanda. Muy buena tarde a ti y a nuestro auditorio. Pues promueve la diputada petista María Rosete modificaciones a los artículos 25 y 123 constitucionales para dar voz y rostro a 32 millones de mexicanos que viven en el comercio ambulante. La legisladora federal expresó que considerarlos como trabajadores los hará beneficiarios de las prestaciones de la ley, como es la seguridad social, que es muy, muy importante para ellos. Y también dice que les va a quitar el estigma de comerciantes, que ahora es sinónimo de criminales, porque están, dice, vendiendo, llegan las camionetas de cualquier parte del país, sí. Lo suben, dice, hay señoras que llevan, aparte de sus niños chiquitos, que los van cargando en el rebozo, en los brazos, pues llevan sus mercancías que le están decomisando, porque ya no se los regresan. No. Fernanda, entonces dice que esto, dice, es peor que si fueran criminales. Sin embargo, ella reconoce que, pues sí, hay comerciantes que están, pues, amagados por el crimen organizado, pues ya sea que los tienen ahí como halcones o jilgueros, como se les dice también, o hacen algunas otras actividades, y esto, dice, pues le bajaría un poco la presión para que ellos ya no sean víctimas de estos grupos. Vamos a escucharla. De esto. Yo considero que ahorita con el nuevo coordinador, hacer conciencia. Yo considero que ahorita con nosotros, desde que nacemos, tienen un derecho. Oiga, pero ¿no choca con la propuesta que hay en la Ciudad de México de... Ah, en comisiones, en la comisión de puntos constitucionales? Estamos esperando solamente que nos diputada, digan cuándo se va a dictaminar. ¿Es la misma iniciativa que presentó en el Congreso?
Fíjate, Fernanda, que la diputada Rosete pues ya había presentado esta iniciativa que está en comisiones, sin embargo, por algún motivo no ha sido dictaminada y ella está buscando, dice, pues aquí hay 32 millones que eso no son tan poquitos, ¿eh? 32 no. millones. Entonces dice que esto también regularlos sería cuestión de quitarle poder a todos estos líderes de ambulantes, como se conocen. Es que ahí es donde la puerca tuerce el rabo, Margarita. Así es. Porque para ellos sí es el dinero y cáigale con su macho cada semana y luego ellos son los que le untan la mano a todos los que les van dando permiso. Exactamente, y bueno, eso es un negociazo porque pobres les piden para el día del delegado, para sí, la mamá pa del todo. Delegado, para Navidad, para todo. Y algunos de los trabajadores dicen, bueno, ¿y a nosotros qué nos queda? Porque pues todo se va en apoyos a como a 50 delegados y subdelegados que ellos tienen, que forman parte de los líderes, así que pues sería bueno. Híjole, pues ¿qué te digo, Margarita? Yo ya conozco esta propuesta desde hace tiempo. A ver qué le parece a la mayoría de los que de por sí no están de acuerdo con el ambulantaje, ¿verdad? Claro, esto conllevaría una regularización, aunque no se quiera, porque entonces, bueno, ya se vería si pagan impuestos o qué rollo. Así es, y dice que, por ejemplo, Morena, que es el grupo mayoritario aquí en la Cámara de Diputados, pues les dijo que sí, cuando estaba Mario Delgado, ahora tendrá que hacer labor con el nuevo, con Mier Velasco, pues para ver qué, Ignacio Mier Velasco, a ver qué dice, si está a favor o en contra de esta iniciativa. Pero bueno, ahí está el puesto sobre la mesa. Muchísimas gracias, Margarita, un abrazo. Igualmente. Ay, ojalá que eso pues ya se regulara y se aceptara, porque de que es una realidad, ahí está. Y está, les digo, desde que antes de que llegaran los españoles, los mercados al aire libre y demás. Alberto Valderrábano, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, reconoció el progreso que ha tenido México bajo la conducción de Andrés Manuel López Obrador. A ver, Alberto, platícanos, ¿cómo estuvo esto? Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos. Efectivamente, pues el Sindicato de los Trabajadores, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que conocemos como el CENTE, pues ha manifestado su satisfacción por estos dos años que lleva al frente de su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, pues este sindicato ha manifestado que se han cumplido muchas de las metas que se prometieron en campaña y también pues se ha dado esa certeza a los trabajadores de la educación, por lo que reconocen todos los esfuerzos que ha hecho el presidente de la República en este pronunciamiento que se da a conocer con motivo de los dos años de al frente de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. El CENTE ha señalado que se vive una nueva época para los trabajadores de la educación, que se ha avanzado mucho en esta área y que es un agradecimiento y reconocimiento a las nuevas políticas que trae la Cuarta Transformación. Por lo tanto, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación en este día reconoce los esfuerzos del presidente de la República y dice que pues de esta manera también los maestros de México lo apoyan en su gobierno. Ese reporte, Fernanda. Ahí está, pues, por lo menos alguien contento, donde que ahora ya es a darse todos contra todos, compañero. Hijo. Así es. Ay. ¡Qué pesadilla! Alberto, cuídate, mi amor. Gracias. Gracias. Y tenemos a Ángel Coronel, porque en Oaxaca vincularon a proceso a dos individuos que andaban transportando a tres migrantes y se pues, quisieron evadir de la revisión y pues estuvo además muy misterioso. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernanda, te saludo, saludo al amable auditorio. Pues mira, te comento que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Oaxaca obtuvo del juez de control auto de vinculación a proceso contra dos personas por el delito de transporte de migrantes, esto por el territorio nacional, con el fin de evadir la revisión migratoria. De acuerdo a la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional detuvieron pues a estas dos personas sobre el kilómetro 086 más 500 de la vía 1250, ruta 190, carretera La Ventosa, Tapanentepec, cuando transportaban pues al bordo de un vehículo con placas de circulación del Estado de México a tres personas extranjeras provenientes de Guatemala, mismas que no lograron acreditar su legal estancia en el país
Y bueno, así el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba y obtuvo la vinculación a proceso contra los detenidos por el delito que ya te mencionamos, en donde pues se fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria y ver qué resulta sobre esta detención. Híjoles, pero yo ahí los que me dan pena son los 3 migrantes, se me hace que son los que van a salir bailando, fíjate. Totalmente, pues estoy sí, de acuerdo contigo. Porque ya le cayeron con un varo estos cuates, muy seguramente, y pues me los van a regresar a la frontera, está del cagrajo. Qué lástima, ¿verdad? Hijo. Desgraciadamente es muy lamentable esta situación, porque cuántas personas que quieren pues atravesar, pues salirse de su país para irse a otro lado, pues con esto de los también, pues les piden una lana y realmente pues pierden todo y los cuando los detienen pues los regresan a sus países. ¡Qué coraje! ¡Ay, ay, ay! Bueno, mi querido Ángel, cuídate mucho. Y bueno, gracias, Fernanda. Gracias, gracias. Hoy les tenemos un programón, ¿eh? En serio. Va a estar mi querido Jorge Cepeda Patterson haciendo un análisis tan... híjole, tan picudo de lo que va en estos 2 años de gobierno de la 4T. Van a ver, hasta lagrimita les va a sacar, chicos. Oigan, les aviso, nos pueden ustedes enviar mensaje vía WhatsApp 5568-663978. Otro. Pueden entrar, si se nos van a mover o no alcanzan con el 620 de AM, pues éntrele al Facebook Live de su servilleta, Fernanda Tapia Original, porque hay varios grupos, es un lío. Muchas gracias. Gracias, Rafiki Santa María, muchas gracias, Adriana Martínez Castillo. Les ando preguntando qué calificación le pondrían a este año, a estos 2 años de 4T. Todavía están así timidones, todavía no me contestan en el Facebook Live. También los atendemos en el YouTube de Cadena Raza en vivo, con muchísimo, muchísimo gusto ahí también. Y espéreme que, a ver si sí se ve, se ve, se ve. Guillermo Mendoza, que siempre se reporta, le mandamos un beso. Me dice el buen Fernando, oye, somos tocayos, saludos, gracias desde Jalisco. Un abrazo. Calo, desde Atenco, saludos, mucho éxito, gracias, mi amor. Ay, caramba. Dice, soy fan tuyo, muchas gracias. Oiga, muchas gracias, don Martín. Mándeme ese currículum como quedamos y me cae que lo movemos. Le apena que haya terminado el programa que tenía en la noche. No, no te agobies, compañera. Mira, la verdad es que son tiempos convulsos. Que se preocupen los del Buró de Crédito, ¿verdad? A ver si no me atorbe. Pero no me voy a dejar, hay que seguir buscando. Desde Monterrey, Laura Marcela, desde la Indepe Colombia, gracias, mi vida. Sandra Álvarez Salas, muchas gracias también por tu reporte. Y Gabriel Chávez, él, fíjate, es mexicano y vive en Puerto Rico y nos escucha más bien, pues sí, por el internet. Así está. Oigan, muchas gracias por acompañarnos, mándenos sus opiniones y ahorita retachamos. Estás en Para la Raza con Fernanda Tapia. Cierra los ojos y piensa alguna vez que te hayas unido a otras mexicanas.
Estás en Para la Raza, con Fernanda Tapia. Señores, señores, aquí para la raza y varios más. Fíjense que les contaba yo así brevemente, ya tendremos que hablar esto con expertos. Bueno, una buena y una mala. La buena es que si la población positiva que vive con VIH y que está bien controlada, no tiene mayor problema ante una infección de COVID-19, que cualquier otra persona de la población, vamos, pero que estén bien medicados, controlados, vamos, bien. Si no, ahí la cosa se empieza a complicar, porque ya ve que son estas enfermedades oportunistas, hasta un catarro me los pone muy mal. Pero lo que sí nos dejó de a seis a quienes hemos estado pues siempre de aliados ahí, pugnando para que se sigan los estudios, que haya los medicamentos y demás, es que había una serie de acuerdos y de propósitos para una Agenda 2020, la Agenda 2020, y que era llegar al triple cero, cero nuevos contagios, cero muertes por VIH y cero discriminación. Y debido nada más a estos meses que llevamos, bueno, ya si se cree que esto empezó en Italia en el septiembre del año pasado, pues ya llevamos más del año, con el asunto del coronavirus, del SARS-CoV-2, pues que retrasó 10 años el logro de estas metas. Hay no más, hay no más para que se ataquen. Oiga, vamos con Luis Estrada, director de Spin Taller de Comunicación Política, porque ellos llevan muchos años realizando un conteo, un análisis de las matutinas. Oiga, eso hay que ser necio y perder el sueño, mi estimado, porque hay que estar diario tempranito como él, sin tomar agua, sin descansar. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Pues otro que nunca toma agua es el propio presidente. ¿Por eso? No tomó una sola gota de agua y nunca se ha sentado en ninguna conferencia. ¡Qué impresión, mi Luis! ¡Qué impresión! 500 mañaneras. Algunos ya le dicen las lagañeras porque, pues ni modo, hay que seguirle el paso, a mi cabecita de algodón, que además cada vez son más largas, ¿o es mi impresión? No, hombre, cada vez más largas. Ya, bueno, la semana pasada fue el récord, 3 horas 12 minutos, imagínate. Oye, ¿cuál fue esa? Imagínate un 0-0 entre el Zacatepec y el español de los 70s en radio. Y luego se van a tiempo extra y penales, y eso es más o menos lo que dura. Oye, pero a ver, cuéntale al público, que además pues no las ve diario, nada más se enteran cuando dijo tal o cual frase. Exactamente. A ver, tú que sí le analizas con lupa, detalles que te llamen la atención, platícanos. Bueno, mira, yo te diría, lo primero y la motivación principal por la que en Spin empezamos a seguir las conferencias de prensa del presidente es que es el primer presidente en la historia que hace conferencias de prensa diarias. ¡Claro! Nunca nadie antes. Y desde que el presidente las hace, nadie ha dicho, mira qué buena idea, vamos a hacer conferencias de prensa, tampoco. Es un desgaste. Sí, muy brutal. Grave. Oye, pero hay que decirle al público, porque si tú hablas también en términos políticos, yo como de a pie, nomás pienso en el mendigo desgaste de la levantada temprano y de que no le salga vena varis estando de pie. No, el desgaste de la figura y de que diario tiene que estar contestando preguntas y de que los medios, pues el 98% lo ha demostrado, lo tratan mal. O sea, es el desgaste de la figura, ¿no? Bueno, eso de que lo tratan mal no está probado, y de hecho te diría que en realidad, en el mejor de los casos, lo tratan igual que los dos previos presidentes. En el peor lo tratan mejor. A Peña Nieto lo trataban peor, y esto también ya nosotros lo analizamos y lo demostramos
lo publicamos en el Universal. Entonces, a ver, primer mito desmentido. No, no es que el 98% de los medios se le vaya a la yugular. Bueno, pues sí, se le van a la yugular, pero vamos. Normal. ¿Pero a poco tú crees que tanta gente le tiraba a Peña? No, ni mal. Pues si a mí por eso perdí varias chambas. ¿El qué? No, fíjate que yo creo que hay una lógica, que los medios de comunicación en México han ganado un espacio. Y me parece que ese espacio ha sido justamente el de la libertad de poder analizar libremente y opinar sobre los gobiernos en turno. Esto, pues, por supuesto, hace 30, 40 años era impensable. Pero para que quisieran verlo. Pero como... seamos honestos. Si antes, que dependían del presupuesto que les daba el gobierno, pues no podían tirarse a matar. Ahorita, claro que sí, padrísimo, ¿no? No, yo creo que eso, pues a menos que haya evidencia que sustente lo que mencionas, me parece que no es así. Creo que tendríamos que ponernos, así como tú analizas la mañanera, pues a irnos a la hemeroteca digital, porque ahora hay más medios que revisar. Cuando lo tengamos, me invitas. Pero ya, y lo contamos, pero oye, espérate tantito. Creo que no es así, ¿eh? Tendría yo que estar muy desocupadita, mi amor, para hacerlo. Se lo vamos a encargar mejor a Jesús Ramírez. No, hombre, pues ya viste, lo hace todo con una metodología que quién sabe cómo queda. O sea, yo lo creo que más bien lo que tiene que suceder es entender que si el presidente no tiene resultados y que en las conferencias él mismo delimita lo que su gobierno hace o no, que utiliza el tiempo, como decíamos, 2 horas, 3 horas a veces, en criticar a enemigos, en contar anécdotas que él mismo, históricas, que él mismo ha reconocido que algunas no son ciertas, en hablar de enemigos reales imaginarios, en fin, en lugar de hablar de lo que él llama la cuarta transformación, pues él mismo se está limitando en darle a conocer a la gente los cambios que él y que dijo que existirían. Entonces, ¿tú crees que lo perfectible sería hablar más de los actos que de los dichos, no? O sea, ¿en qué vamos? ¿En qué se avanzó? O sea, ¿eso te gustaría más a ti? Ahora, síguele con los mitos y los demás. A ver, invitados de lujo, ¿cuántos ha habido? ¿Ha habido invitado internacional? Mira, yo nada más para terminar la idea que te estaba diciendo, creo que el presidente pierde una oportunidad. Si el presidente no dice los logros y no habla concretamente, puede ser dos razones. Una, que el presidente le gusta criticar y le gusta opinar y no le gusta hablar de sus logros, puede ser una opción. También. La opción es que, y mucha gente lo ha dicho, no nosotros, es que a lo mejor no hay los logros necesarios como para poder salir todos los días a hablar. Y es precisamente, me parece, esa la que pudiera ser la más probable y por la que no solo él, sino cualquier otro presidente evita salir a una conferencia de prensa todos los días. Entonces, lo que es noticia y lo que puede llegar a los medios de comunicación serios, los que tienen audiencia y los que tienen patrocinadores, pues necesita de alguna forma un sustento que demuestre que lo que dice el presidente es real. Y lo que ha sucedido es que varias veces, Fernanda, cuando los medios han pedido información que sustente lo que el presidente dice, dicen que contestan con la inexistencia de esa información. El ejemplo más claro es, el presidente López Obrador hace unas semanas dijo que se hacía la prueba de COVID cada martes. Okay. Pidieron por transparencia esas pruebas. No dijeron que es por cuestiones de datos personales que no se las podían dar. Dijeron que no existían. Entonces, ponen en duda lo que dice el presidente López Obrador, su propio equipo de gobierno, Ferran. Entonces, cuando los medios serios, con audiencia, con patrocinadores, no tienen sustento para publicar algo, el propio presidente no permite que lo que dicen las conferencias llegue a ser noticia. Eso me parece que es una de las cuestiones que no calcula el presidente. Para poner opiniones y para poner chistes o anécdotas que aparte repite bastante, pues entonces creo que es gran parte del error de lo que las conferencias de prensa tienen y por lo cual deja un vacío que permite que se llene con críticas cuando no hay resultados que comunicar. ¿Algún momento memorable en este recuento de 500 mañaneras? No, ¿momentos memorables? Mira, cuando el 10 de mayo... subieron varias invitadas, incluyendo a la esposa del presidente y a Elena Poniatowska, que dijo su poema a su mamá, el mariachi, los niños de la Lotería Nacional,
Pero pues yo te diría, lo más importante es, el presidente promedia 79 afirmaciones que no se pueden probar por conferencia, 79. Da un total de 40.502 en 2 años de gobierno. Afirmaciones falsas o que no se pueden probar. El Washington Post le lleva el conteo a Donald Trump en 4 años, incluyendo todos sus eventos, incluyendo sus tweets, lleva 23.000. Es decir, el presidente López Obrador en la mitad del tiempo lleva el doble solo en las conferencias de prensa. Espérame, ponnos un ejemplo de estas afirmaciones difíciles de comprobar, digo, para nosotros los de a pie. Ya ves que una cosa es decir, yo tengo otros datos. Claro. Pero, a ver, un ejemplo. Muy fácil. Cuando el presidente dice, ya vivimos en un auténtico Estado de Derecho, bueno, pues tendríamos que ver... Números. Y sobre todo, pues, ya sabes, sus partidarios dicen, sí, ya vivimos en un auténtico Estado de Derecho, los que no van a decir que no, y como eso no se puede probar en todos los niveles, en todas las actividades, en todo lo que sucede en el país, se queda volando. Otra que dice, ya se acabó la corrupción y saca el pañuelo, lo ha hecho 16 veces, ya se acabó la corrupción, híjole, pues muy difícil, ¿no? O, por ejemplo, hoy que dijo que ya estaríamos como Dinamarca. En la cuestión médica. Lo afirmó hace casi un año y pues no creo que sea así. Me gustaría estar como Dinamarca en cuestiones de género. ¿Sabes que es el país más adelantado? Prácticamente ya lograron la igualdad. Aquí dicen que estamos a 23 generaciones. No, bueno. Ojalá. Y te voy a decir, ahí eso es un buen tema, porque justo en la infografía quincenal que publicamos en Spin, uh-huh, en la más reciente que sacamos ayer, hay un tema que tiene que ver con eso. El presidente López Obrador presume que su gabinete es paritario, que es la mitad, sí, es hombres, mitad mujeres. Pero en las participaciones y en las asistencias de la conferencia, 74% son de hombres del gabinete y 26% son de mujeres del gabinete. Qué interesante. Es decir, 3-1. Y la mitad de las participaciones de las mujeres son de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Entonces, si quitamos a Olga Sánchez Cordero, las participaciones de las mujeres del gabinete es solo 15%, Fernanda. Entonces, pues gabinete paritario, por lo menos en las participaciones de la principal herramienta de comunicación del gobierno del presidente López Obrador, no es así. Ahí está. Oye, ¿dónde puede el público seguirlos, Luis? En Spin y pues leer con más profundidad esto que aquí, bueno, cotorreamos por encima. Claro, gracias. Si googlean Spin y Conferencia Presidente, ahí está toda la información, las infografías quincenales, los artículos, las entrevistas, todo. Y también en mi cuenta de Twitter, @luisestrada_. Muchas gracias, Luis. Muy interesante enfoque. Gracias. Gracias. Y bueno, esa es una postura. Ahorita les tenemos otras porque pues se tiene que analizar desde muchas aristas, incluida el de ustedes. ¿Cómo les ha ido en la feria? ¿Qué opinan? Cuéntenoslo, ya sea mediante el WhatsApp 5568663978 y o pues en el Facebook Live. Ahorita estoy leyendo aquí algunas de las opiniones. Fernanda Tapia Original, ¿qué calificación le pone a mi profeta de Macuspana? Vámonos a una pausa. Estás en Para la Raza con Fernanda Tapia.
Estás en Para la Raza con Fernanda Tapia. Regresamos para la raza y varios más. No, ya se me anda cayendo aquí todo el teléfono. Bienvenido, Jorge Cepeda Patterson. Ídolo de ídolos, gran periodista, súper escritor. Yo ahorita ya te elevo a grado pensador, maestro. Qué compromiso. Qué tremendo. Oye, tendré que pensar. Compañero, me dejaste... Híjole, sí, se me movió todo, ¿eh? Con tu columna, el texto, el vaso y el agua. Y, hijo, a mí sí me movió mucho. Me gustaría que pudieras compartirlo así de viva voz un poquito con nuestro público y luego los mandaré a que lo lean porque la voy a recortar y la voy a enmarcar y le voy a poner para el segundo informe de la 4T. Platícanos, qué terrible, estamos muy peleados, man. Muy peleados, como dice mi compañero empezando, dice, aquí no es de vaso medio lleno, medio vacío, ya dudamos de si hay agua o hasta de si hay vaso, ¿verdad? Sí, nos hemos polarizado y, por desgracia, ideologizado mucho, como en dos grandes universos paralelos y que parecemos no entendernos, ¿no? Cuando uno ve todas estas charlas de sobremesa donde se están comiendo al gobierno y parece ya una atmósfera asfixiante, nos damos cuenta que pues muchos de nosotros, sectores medios, en realidad no estamos contemplando la otra parte. Lo que no estamos contemplando es que López Obrador es la respuesta a una responsabilidad histórica que le tocó afrontar, es decir, fue elegido en nombre de los muchos que exigían un cambio. Y eso es justamente lo que está intentando hacer literalmente un cambio de régimen. Le llamas incluso un así volantazo de timón en donde, claro, nos fuimos todos de nylon, ¿verdad? Y arañándonos. Qué fuerte lo que estás diciendo. Mira, sobre todo porque como a todos los que nos ha ido razonablemente bien, sectores medios, incluso sectores medios bajos, pero que de alguna manera contemplan la posibilidad de un, contemplaban la posibilidad de un porvenir, lo que no estábamos dando cuenta es que había otra mitad de este país sumergido al que se tenía décadas desdeñando. Y la situación no podía continuar así. Por fortuna escogieron una expresión política democrática que representó López Obrador. Y a veces digo que si no existiera López Obrador habría que inventarlo. Porque de no haber tenido esta salida, el riesgo de inestabilidad, de estallido social con toda esta población desatendida era mayúscula. Entonces, lo que ha estado haciendo López Obrador no es más que responder a esta a este electorado que exigía un cambio. Y a mí me parece que en estos dos años, Fernanda, pues la multitud de tareas a las que se han abordado y cambios que se han propuesto son importantes. Levantar el poder adquisitivo de los grupos más desprotegidos, mejorar el salario mínimo, combatir la evasión fiscal de los sectores privilegiados. Sí, que eso era un absurdo. Mira, nos llenábamos la boca de palabras como democracia, pero no existía en la legislación sindical algo que permitiera el voto secreto de los obreros. Eso se ha introducido. Eliminar el gasto suntuario del gobierno, erradicar estos grupos empresariales engordados por contratos leoninos. Vamos a combatir la corrupción en la administración pública, que ahora ya es un delito grave, que no lo era. Enviar inversiones, obras públicas al sureste, que había sido absolutamente abandonado como si fuera un país de tercera. Y pues un largo etcétera. Incluso toda esta trabajo que se ha hecho sobre las factureras corruptas, los fideicomisos que eran hoyos negros, uno podrá decir, pues sí, pero se llevaron cosa buena entre toda la hierba y la telaraña, y tendrían razón. Parecería que a la hora de ir por el tumor,
por los tumores. A ver. Es que ese es el tema, es decir, nos estamos yendo porque en el negrito del arroz. Pues sí. Y no por el arroz donde no había nada que comer para mucha gente. Entonces, oye, en efecto. A mí me da, yo sí quisiera decirle a los que están sumamente molestos, no es que uno quiera que pierdan los yates, los helicópteros, no, de ninguna manera, o su viaje anual a Europa. Digo, qué padre, ojalá todos tuvieran esto. Pero es que si no se atiende la carencia así ya en exceso de los demás, no van a poder conservar lo otro, porque la gente se va a enojar. Digo, pues nomás acuérdense de Francia, ¿no? En épocas de la Revolución. Por supuesto. La gente se enoja y se enoja mucho. Y mira, mucha gente se enoja con López Obrador en lo personal. No se dan cuenta que López Obrador es una expresión de un México que todos habíamos abandonado. Es decir, todos me refiero pues a los que más o menos podemos... la semana. Claro. Los habíamos abandonado y ya era una población exasperada, harta de los excesos, de la corrupción, del desdén. Vamos, cuando uno dice el 56% de la población trabaja en la economía informal, solo ese dato es abrumador y revela que no cabían en el modelo económico que estábamos siguiendo. Simplemente salían a ganarse la vida como podían. Estamos hablando de la mitad de la población. ¿Qué significa? Que las últimas décadas los gobiernos han estado trabajando, y el modelo ha estado trabajando para la mitad emergida, la mitad superior económicamente hablando, pero abandonado la otra mitad. Bueno, oye, llegamos al 2018 en condiciones de una explosividad social que, si no aparece esta opción, y por eso digo, los que creen que López Obrador es el problema, no. El problema es esa expresión de descontento que llevó a López Obrador al poder y no al revés. Oye, ay Dios, pero mira, argumentan que hay 10 millones más de pobres. ¿Qué se les puede contestar en este caso? No sabes cuántos debates me he echado hoy, ¿eh? Así de en todo el radio, toda la tele, en todo el internet. Y bueno, es que ahora hay más pobres, que son el país al que más se nos mueren los doctores. ¿Qué reflexión te provoca esto? Es el año que le tocó vivir porque le ha tocado de todo, ¿verdad? Ya no más falta de veras un meteorito. No, pues sobre todo que difícilmente se puede comparar estos dos primeros años a los dos primeros años de cualquier presidente. Sí. Porque lo que nos ha sucedido es una tragedia planetaria, histórica. Habría que remontarse al año 29 para encontrar una crisis del tamaño. Sí. Es decir, vamos, el mundo se suspendió mes y medio. La actividad económica se paralizó. Eso no sucede, no le sucede a ningún presidente, no sucede nunca. Entonces, absurdo cuando uno dice 10 millones de pobres más ¿Y cuántos habría con Peña Nieto si hubiera sucedido una pandemia de esta magnitud? Cargársela simplemente a López Obrador porque sí. Incluso uno diría, ¿qué habría sucedido si estas enormes transferencias sociales que se están buscando de atender en la crisis primeros a los pobres, de derramarle a los viejitos que no habrían podido comprar ni siquiera la medicina más? Es decir, de este 56% del que hablaba antes, que trabaja en la economía informal y que no tiene ningún apoyo y que tiene que ganarse el día a día, ¿qué pasaría si no hubiese habido un gobierno volteando hacia ellos? Ahora, ¿que lo puede hacer más eficiente? Sí. ¿Que hay muchas limitaciones en los cuadros de Morena? En el líder mismo, que es un hombre con virtudes y defectos, lo quisiéramos menos polarizante, menos provocador, menos rijoso, más etcétera. Feminista. Por ejemplo, pero es lo que es, y lo que es, pues es la expresión de ese enorme descontento, y él está actuando en función y en respuesta a esas necesidades muy urgentes, ¿no? Aquí la convocatoria a todos es, pues sí, es el tiempo de los pobres. Faltaban seis años, un sexenio que para poder pendular un poco, porque nos habíamos ido hasta el otro extremo de desatención y de desdén, ¿no? Entonces, pues hay que achicopalar, se perderá poco, se perderá mucho, pero todos estos cambios que se están intentando, al final buscan responder a esas necesidades, ¿no? Oye,
¿Cómo crees que le va a ir a Morena? Porque, bueno, es que la verdad es que las elecciones, pues, también son López Obrador. Decían todos los candidatos que no salían en la foto con López Obrador, pues, ni quién votara por ellos. Pero, ¿cómo les va a ir en el 2021 en votaciones? ¿Bien? Sí, bueno, no va a ser los mismos resultados que en el 18, porque efectivamente, pues, el carisma popular que tiene López Obrador jala la boleta. Pero también es cierto que, si bien hay errores y hay un desgaste de Morena, también es cierto que no los está captando la oposición. Porque, Fernanda, ¿con qué cara se presenta el PRI y el PAN para decir, bueno, esto lo están haciendo mal, pero nosotros lo podemos hacer mejor? No, no, bueno. Si estamos saliendo de Guatepeor. Oye, ¿no? Pero hay gente que no tiene memoria histórica ni siquiera inmediata. Jorge, a mí eso me inquieta. Pues sí, pero a ver, la aprobación que trae la 4T anda en 60%. Mientras el PRI y el PAN no hagan una propuesta legítima, razonada, que convenza, verosímil, pues, de sobre la injusticia social, sobre la corrupción, sobre la desigualdad, es difícil que se presenten con éxito y puedan levantar las urnas. Y yo no veo que ninguno de esos dos partidos, que son las fuerzas tradicionales, estén presentando una propuesta que atienda a resolver los problemas que crearon y que por lo menos este gobierno sí está intentando hacerlo. Con éxito, con fracaso, con desgaste, pero lo está intentando hacer sobre desigualdad, injusticia social, corrupción, etcétera. Jorgito, para que te lean, para que busquen el vaso y el agua, en Sin Embargo, ¿en qué otros lugares, tus redes, para que te sigan? De veras, es punto de referencia, mi querido Jorge Cepeda Patterson. Pues también escribo en El País una vez a la semana, sale en Milenio también la columna, y bueno, mi tweet es Jorge Cepeda. Con P al final, Pedro Patterson. Eso es todo. Ahí estamos. Gracias, Jorge. Un abrazo y estaremos pendientes hoy a las 5 de ese informe. ¿Eh? Exacto. Vamos ya a luego lo platicamos. Muy bien, Fernanda. Cuídate mucho. Un abrazo grande. ¿Eh? Gracias. Hasta luego. Jorge Cepeda Patterson, de veras imperdible. Búsquele, búsquele. Y ya luego nos platica qué sintió, el vaso y el agua. Vámonos. Va un poco cortecito. Ahorita regresamos. Estás en Para la Raza, con Fernanda Tapia.
Y otro tema que me quita el sueño, y no sé si a usted, pero ¡ay, Dios! La protección de los animales no humanos, y sobre todo los de compañía, que son los que padecen más en las grandes ciudades. Mónica Pineda, presidenta de Gente por la Defensa Animal, y habla del trabajo que hacen y de cómo ahorita la están pasando mal, porque pues luego pues ya no hay quien coopere, ¿verdad? Mi querida Moni, cuéntame. Fer, muchísimas gracias. Pues te platico, realmente la situación de los animales y las organizaciones que quienes los ayudamos, estamos pasando por grandes dificultades, tú sabes, no solamente por la situación económica, sino por el tema de COVID. Tanto en un principio porque las personas estaban atemorizadas de que los, en este caso perros y gatos, fueran pues vectores de la enfermedad, lo cual se descartó con todos los argumentos científicos. Entonces, aún así, pues hubo mucho abandono de perros y gatos en la pública. Todavía lo sigue habiendo, pero ahora más que nada por la situación económica de las familias. Entonces, pues, ¿qué hacemos nosotros como organizaciones? Pues aún sin subsidios, porque pues en su mayoría las organizaciones en México no recibimos subsidios de gobierno, pues solamente vivimos del apoyo económico de los donativos. Claro. Para destacar que nosotros somos donataria autorizada y por lo mismo emitimos recibos deducibles de impuestos. Y siempre a todos los donantes que deseen saber el seguimiento de los casos de maltrato que atendemos, de los animales que damos en adopción y de cómo se están utilizando sus dineros, pues siempre nosotros les proporcionamos todos los recibos, todo lo que requieran, y pues más aún que estamos bajo la lupa de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Híjole. Oye, y ahorita, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, con ustedes? ¿Cuántos gatos, perros y demás, porque se han abandonado, bueno, hasta tortugas en estos días, están teniendo que alimentar? Sí, estamos teniendo que alimentar. Mira, nosotros no contamos con refugio justo por la falta de recursos económicos. Nosotros, los animales que rescatamos, los ubicamos en hogares temporales o en pensiones. Y pues eso implica un gasto tanto del alimento, tanto de la atención veterinaria, de su transportación, es decir, la gasolina, los accesorios, el equipo que utilizamos para transportarlos, para rescatarlos. Entonces pedimos a la ciudadanía que no nos dejen solos, porque si no los ayudamos nosotros como asociaciones de defensa animal, ¿quién más lo va a hacer, Fer? Nadie más. Entonces, nosotros, además de rescatar animales en vía pública, gestionamos muchas denuncias con instancias como PAOT, como la Brigada de Vigilancia Animal, como la PROPAEM en el Estado de México. Nuestro enfoque, nuestro alcance es Ciudad de México y Estado de México. Entonces, además de rescates, pues también atendemos reportes de maltrato. Las denuncias por maltrato por animales abandonados en las azoteas o cuando las personas se mudan de su vivienda, dejan a sus animales abandonados. Es realmente muy triste que todavía veamos a los animales como un objeto de nuestro beneficio propio, cuando pues son seres de luz, son seres que tienen alma, que sufren, experimentan dolor, sufrimiento, angustia, como tú o como yo. Claro, son seres sintientes, que eso ya hasta se agregó y todo, ¿no?, en la ley. Oye, ¿cómo te apoyamos, Moni? Danos tus redes, tu página. A lo mejor hay quien pueda ayudar en especia, otros en dinerito, otros con manos, ¿verdad? El tiempo también se agradece. Por supuesto. Pues pueden escribirnos, hay varias formas. Una es escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, que es @defensaanimal. Defensa y animal, con doble A, defensa animal. En Facebook nos pueden encontrar como Gente por la Defensa Animal,
Y también nos pueden escribir a una cuenta de correo que se llama contacto@gebda.org. Gebda se escribe con G de gato, E de Elena, P de Pedro, D de dado, A de anillo. contacto@gebda.org. Y déjame te comento rapidísimo que estamos todo nuestro equipo de voluntarios, porque solamente somos voluntarios, estamos trabajando en un proyecto muy padre para impulsar, realizar esterilizaciones para perros y gatos en el Estado de México, en el municipio de Iztapaluca, porque la situación no se compara con la Ciudad de México. Hemos ido a basureros clandestinos, a donde están los burreros, pues que también tratan muy mal a los burros, y hay aún la ley, ya prohíbe que se estén... Sí, es terrible. Se están extinguiendo, Moni, se están extinguiendo los burritos. Oye, rápidamente, una recomendación, porque luego en Navidad regalan mascotas. Y luego al mes se dan cuenta que no son de peluche y que sí hacen popis y que necesitan vacuna. Y, ay. Sí, ¿qué tendrían que tomar en cuenta? Mira, hay una super idea, a lo que bien comentas. Hay muchos niños, padres de familia, que los niños, sus hijos pequeños, ven a los perritos, a los gatos, pues en centros comerciales, ¿no?, en venta, o los ven en la televisión y quieren al perrito y quieren al gatito, y los papás pues obviamente no les van a decir que no. Pueden ir a lo que son albergues que conocemos, que tratan bien a los animales, que los dan en adopción, y pueden ir a ayudar a limpiarles. Exacto. a que sepan que es de a de veras esto. Y después de un buen trabajo social, de un buen rato, sabrán si quieren llevarse esa responsabilidad a su casa. Muchas veces conocemos a los niños, son muy inquietos. Y claro que quieren conocer, interactuar con los animales. Pero yo te aseguro que una vez que convivan con ellos, a algunos ya se les quitará el gusanito. Habrá otros que no, que van a insistir, pero entonces es ahí en donde pues se recomienda que tengan un lugar amplio, responsabilidad. Oye, y muchas condiciones también mentales, de mente amplia. Oye, te voy a volver a marcar más ya acerca de esos días y damos todas las recomendaciones de cómo elegir un animal no humano de compañía, si es que somos aptos para ello. ¿Te late? Rápido, dame tu página y tus redes, mi amor, para apoyarles. Bueno, la página web está ahorita en construcción. Ok. www.gebda.org. Facebook nos encuentran como Gente por la Defensa Animal. En nuestro Twitter, @defensaanimal. Y pues nos pueden encontrar también en Google, en Instagram, como @gebda. Ya estamos. Estás. Para ayudarles, para orientarles siempre. Y pues ojalá, buscamos patrocinadores, Fer, para que nos apoyen en las campañas de esterilización que queremos hacer para reducir la alarmante sobrepoblación que hay de perros y gatos. Sí. Pues para ello necesitamos pues donación en especie, material quirúrgico, medicamento, alimento, croquetas y por supuesto el apoyo en efectivo. Y siempre vamos a dar de vuelta recibo deducible de impuestos. Sí, no crean que es para otra cosa. Moni, te mando un abrazo, cuídate mucho y muchas gracias. Contigo cerramos esta emisión de Para la Raza y varios más. Mañana nos escuchamos. Fue Para la Raza con Fernanda Tapia. Te esperamos el día de mañana por esta estación.